con sentimiento para todos los que tenemos un ser querido allá en el cielo. Alexander, ¿cómo estás? Excelente. ¿Qué tal te ha tratado el día de hoy? Muy bien. Como muchachos nos hemos divertido en lo que hemos estado haciendo en el ensayo. Igual en todos los ensayos que hemos tenido, nos hemos divertido y hemos dado lo mejor de nosotros. ¿Te diviertes cuando haces música? Claro, cómo no. Yo creo que todo cantante se divierte en lo que está haciendo y en lo que le gusta, lo que es la música, ¿no? ¿Crees que vives la música? ¿Crees que la sientes cada vez que la interpretas? Claro, cómo no. En cada tema que interpreto, trato de dar lo mejor de mí. Trato de interpretar, trato de hacer sentir a las personas que uno está transmitiendo una letra y una historia de vida, ¿no? Sentimiento, nuestra música nacional. ¿Para ti qué significa Las Peñas Son? Una institución musical en la que se formó con el único propósito de hacer divertir a la gente, hacer bailar y que la gente confíe en que en Las Peñas Van sí hay talento. ¿Qué sientes tú el momento de estar detrás del micrófono interpretando una letra, acompañado de todo el ritmo de todos tus compañeros? ¿Qué sientes? Excelente, me siento bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta desde pequeño, que vengo interpretando la música desde mucho tiempo atrás, y nada, que me siento excelente en interpretar las letras, transmitir a la gente, hacer divertir a la gente, animar a la gente y animar igual al grupo y sentir la música de lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Cómo sientes saber que ya faltan pocos días para comenzar lo que es la grabación del disco? Excelente, como todos los compañeros, creo yo, estamos emocionados, tal vez un poco nerviosos por lo que se viene, el proyecto que se viene, que Josema y Hualca tiene preparado para la orquesta y para presentar al público en general. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Mis últimas palabras son que luchen por sus sueños y que le metan ñeque a los cantantes, a todos los cantantes que somos, igual a todos los que se conforman el grupo musical Las Peñas Van, que le metamos ñeque, que este proyecto va porque va con la bendición de Dios y que nos esforcemos por cada una de las cosas que nosotros queramos, por nuestros sueños.